Una de las ventajas que yo he observado de esta técnica de construcción frente a la convencional es precisamente que puedes liberar las cuerdas, después puedes coger la radial y puedes dar forma tú realmente, una que con la convencional no podías, ¿no? Porque supongo que la radial es una herramienta al final para cuando quieres hacer esas curvas, o sea, realmente hacerlo tan orgánico, es funcional, ¿no? Claro, sí, sí. Claro, igual que la forma, ¿no? También al ser un hexágono, pues te permite redondear más las esquinas. Uno de los problemas de los revocos de barro natural son los impactos, ¿no? O sea, no son tan rígidos como son los... Es una ventaja. Es una casa muy elástica, son una cimentación elástica. Estos muros se podrían haber tumbado en el suelo para revocarlos, una vez revocados, haberlos levantado, porque son muros que son muy elásticos. Pero tiene un problema, que son muy malos aguantando impactos. Tú pasas con una escalera al lado, le das y vas a marcar la pared. Igual en el cemento no pasaría eso. Al tener toda la forma redondeada, te evitas un montón de impactos. Cuéntame, ¿cuál es su nombre, lo primero? Abraham, me llamo Abraham. Soy de Madrid, tengo 42 años y soy electricista. Monto placas. Oye, venir aquí a trabajar de gratis en principio para muchos les tiene que cortar las neuronas. Mira, más además a mi familia. Cuando se lo estaba contando este fin de semana que he estado con ellos, era como, pero vas allí, estás un mes y estás de gratis, tío, trabajando. Sí. Pues mira, al principio básicamente porque vas a aprender, entiendes al final, cuando ya llegas hasta aquí, entiendes el proceso. Entiendes que realmente para que esto sea soberanía, ves que empiezas a tener que desprenderte del sistema un poco. Entonces esta es la manera más natural y yo creo que más ética o más moral, ayudando a tus hermanos al final, a tu gente, a tu sangre, que al final somos todos lo mismo. Hay que protegerse del sol y beber mucha agua con limón, chico. ¿Qué venías buscando aquí? ¿Venías buscando experiencia, conocimiento, venía la red? ¿Qué venías? Pues mira, la verdad que venía con muy pocas expectativas. Venía más que nada por aprender, por poner manos a algo que ya había visto, había hecho mucha teoría y al final tenía ya ganas de ponerle manos y sentir el barro y hacerla con las manos. Yo creo que el sueño de toda persona al final es construir. Sí, majo. Además, yo toda la vida he estado muy enfocado a la pasta, por así decirlo, ¿no? Te venden el sistema y si tienes mucha, no ansia, pero si eres ambicioso, al final te das cuenta que te metes en la jaula de la rata, realmente. Es como te metes en una jaula y empiezas a correr y no paras. Y cuando empiezas a ver que hay otros medios que te dejan al final más libre, porque si lo piensas realmente, una casa de estas, el poco dinero que vale, si lo haces bien, bien, al final, si quieres trabajar una vez a la semana para mantener tu casa, tus gastos, no tienes que trabajar un mes entero, ni por supuesto 40 años para pagar una casa. Y eso es una cosa que si la gente lo supiera, cambiaba el mundo mañana. Cuando la gente dice, uy, trabajar para otras personas, un esfuerzo físico, la verdad que si te lo tienen que pagar en horas, pues en el salario de dos meses a lo mejor, en un mes concentrado, pero la satisfacción, el saber que puedes contar con la gente para que te lo hagan a ti también, el ayudar a otra persona que... Yo esto lo diría de otra manera, si en algún momento estás un poco perdido porque sabes que el sistema tiene sinsabores, ven y echa una mano, te vas con el chip cambiado, pero totalmente, no hay... Las horas, o sea, da igual, si nos quedamos aquí hasta las 12 de la noche, el compañerismo, la amistad, el saber que estás haciendo algo bueno por la tierra, lo paga con creces. 90.
quedó corto, Miguel. Que ya cuando se pasa tan grande. Son medidas en una hermana. 1-12. No hay manera. 91. ¡Uy! Marina va muy bien. Marina va muy bien. 1-12. Lo tenemos. Casi lo tenemos. Si la gente no abre los ojos, vamos a seguir viviendo en casas que nos fagocitan la vida con dos bancos y que nos quitan la vida con químicos, que reventamos el mundo con cemento, con plásticos. Y el ejemplo es esto. 30%, 40%, 20% de una vivienda convencional, muchísimo más resistente a cambios climáticos. No tienes apenas dependencia de la energía, en plan, no necesitas calentar esa casa para nada. Tienes un sistema solar fotovoltaico o un sistema que te proporcione energía a la que sea. No pagas ni gastos de luz, ni gastos... Agua sí, porque tendrás que pagar agua en según qué sitios. Y no necesitas gasto de climatización. Al final eres libre. Y esperemos que algún día la gente espabile. Yo, después de haber visto esto, está visto que te tienes que ir de la ciudad. Tienes que, porque ahora mismo como está el sistema no lo puedes cambiar así, pero sí que puedes habituarte y es lo que decía antes, si una casa en Madrid te cuesta, vamos a poner números, te cuesta 350.000, 400.000 y esta casa te puede costar 50, 40, 60. En Madrid tiene gastos fijos al mes de 300, 250, 200, más la hipoteca. Ponle que sean 500, 600, 700 euros fácil, más 200, esos son 900 euros al mes que tienes que pagar, que salen de tu bolsillo solo a base de trabajar horas y horas y horas. Esta casa que te puede gastar al mes, 80 euros. Si quiero trabajar o no quiero trabajar, ya es... Me puedo poner un huerto y salir a trabajar una vez a la semana o un fin de semana y dedicarme a lo que hemos venido, a dedicar el hombre a la tierra. A trabajar, a aprender, pero a trabajar para nosotros, no para otros. Y que realmente nos sintamos realizados. Los pueblos tan alejados de la ciudad faltan labores, me refiero, faltan electricistas, faltan fontaneros, faltan albañiles, entonces si quisiera no tengo por qué cambiar de trabajo, pero creo que el venirme así y tener esta característica, o sea, este modo de vivir muchísimo, muchísimo más barato, yo qué sé, si quiero dedicarme a estudiar durante un tiempo y después ya veré, pero me deja esa opción, no es voy a ser electricista toda mi vida porque es lo que me da de comer, no. Igual no quiero ser electricista, hay mucha gente que trabaja porque eso es lo que ha conocido, pero yo qué sé, le gustaría estar tatuando, le gustaría estar escribiendo, le gustaría estar haciendo lo que le diera la gana. Y no puede porque tiene que pagar una hipoteca. Eso se acaba. Pues porque le gustan los burros, porque si tiene 15 burros ya miras tú. ¿Para qué los tiene, no? 15 burros. Así, además su casa es para ir a verla. Ese... Aquí al lado, en el pueblo de adelante, igualdad. Joder, que yo quiero un burro para mi finca, para que, para que me coma la hierba. Uno no puedes, tiene que ser dos. ¿Eh? Tiene que ser dos burros. ¿Cómo dos burros? Que tienen que ser dos. No se aburren, joder. Claro. Oye, ¿dónde te ves tú de aquí a 10 años? En una casa, sí. Por supuesto, en una casa, sí. Yo creo que todo el que viene aquí viene para eso, para ver cómo y poder hacérselo. ¿Tú qué te dedicas a esto? ¿Hacia dónde vamos, tío? ¿A contratar con una empresa y colocar placas y volcarle ahí? ¿O hay alguna salida para ser autosuficientes de algún modo sin tener que invertir un pastón en baterías? A ver, esa es la gran mentira que nos han vendido. La gran mentira, pero también es el hándicap también que si se sabe utilizar, al final es un arma de doble filo que nos puede beneficiar a todos. En principio, poner baterías es súper caro, es como pagar otra vez la instalación que han montado. O sea, te cuesta el doble una instalación con baterías que una instalación sin ella.
A priori, cuando tú le vendes a la compañía, ellos te lo están pagando muy poquito y básicamente le vas a regalar más de la mitad de la energía que generas. Pero cuando haya mucha gente, el sistema puede revertir ahí. Sí es verdad que ahora mismo las baterías no son interesantes, pero lo que tiene que saber la gente es que la propia red, los propios cables de la compañía funcionan como batería. Imagínate una urbanización de chalets. Si todos tienen placas menos el 20%, o menos el 30%, menos el 40%, al final hay tanta generación que el resto de gente que está enchufada sin placas en esa misma red puede tener energía gratuita. Y no necesitarías depender, en cierto modo, no de baterías, ojo, porque por la noche siempre vas a necesitar energía. Entonces, ¿tú qué propones? ¿Hacer una especie de híbrido entre un sistema de baterías y lo de volcar a la red? Yo lo que aconsejo de momento es que se pongan inversores que son capaces de en un futuro conectarlo a baterías, aunque no las pongas ahora, y que vendas a la compañía y que más adelante, cuando te sea rentable y cuando las baterías hayan bajado, cambien, o sea, pongas las baterías. A priori ahora hay compañías, bueno, hay una en España que se dedica a reciclar baterías, que no le vamos a hacer publicidad, pero si lo buscáis lo vais a encontrar, en el que te venden una batería con pilas recicladas de ordenador o pilas recicladas de cualquier otro tipo, testeadas que van a funcionar, por la cual tú pagarías un 10, un 15% lo que vale una batería normal, de las mismas características nuevas. Te la tienes que hacer tú, pero es súper fácil. En internet hay mogollón de gente que se ha lanzado a ello y que tiene sus casas totalmente independientes con una pared entera llena de pilas y están la mar de contentos. Es que a lo mejor, pues te estoy hablando de una batería de 10 kilovatios que te cueste 4 o 5 mil euros. Sí, 4 mil euros, 5 mil, dependiendo del fabricante, incluso más caras, a que te valga 1.100 euros solo los materiales y tu tiempo. Y eso, al final, simplifica mucho la instalación. Hay que saber, pero yo creo que toda persona, al final, es cuestión de que se ponga y con poco, si tienes tiempo, sacas, aunque sea, porque al final el ahorro merece la pena. Con un aerogenerador de esos que vemos en la carretera, Tabanera tiene para dar a los pueblos de alrededor y sobra. O sea, que al final yo creo que es cuestión de que por grupos, por comunidades, nos vayamos asociando y no, esta comunidad es independiente energéticamente porque nos hemos puesto un molino, un aerogenerador y aparte tenemos otros medios que nos hacen independientes. ¿Va a haber que lucharlo? Por supuesto. ¿No nos van a dejar? Sí, no, ya veremos. Pero al final, si la tierra es nuestra, la tierra es nuestra. Y ya está. Entonces al final habrá que lucharlo, pero sí hay maneras. Hay, ya te digo, aerogeneradores, creación de gas, cuando hay ríos, poner... Coño, en España el sistema hidráulico, el sistema de generación por saltos de río ha funcionado toda la vida hasta ahora que se han dedicado. Bueno, de hecho, ahora Alemania ya no tiene centrales nucleares. O sea que hay muchos medios. Es buscarlo lo que nos interese. Aquí si hay agua, pues se pone un generador acuático. Si hay viento, que hay muchísimo viento, pues un aerogenerador. Pero yo creo que hay que ir a buscar la soberanía. Porque se pinta mal, pinta muy mal. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Hola, guapa! ¡Si quiere agua que la pida! Ahora sí que hay una buena poción aquí, ¿no? Dales 5 claves a quienes se quieran hacer una casa antes de contactar contigo, por ejemplo. 5 claves. Yo lo que les recomendaría es que antes de pensar en hacerse una casa autoconstruida, participen en una autoconstrucción. Especialmente de las que propone el grupo de Flexágono, que hay contactos en Francia, ellos están un poco más desarrollados que nosotros, tienen su página web, que es flexagone.com, que ahí hablan un poco de lo que significa la autoconstrucción facilitada, ¿vale? Y aquí en España pues se tendrán que poner en contacto con alguien de la red de Flexágono, alguien que haya vivido esta experiencia, porque lo que sí que no queremos es meternos en publicidad, ni queremos tampoco hacer un despliegue en los medios sociales y que esto pase a ser una opción más, ¿no? Es como que si te tiene que llegar, pues no lo sé, espero no hacerte ahora a ti el responsable de difundirlo, pero
Pero bueno, también donde haya visto esa casa, que visite una de las casas, que suelen ser en espacios abiertos y de gente que está muy orgullosa de sus casas y que está dispuesta a mostrarla, que nos pongamos en contacto con alguno, estudiemos su caso, veamos. Siempre estamos dispuestos a ayudar y asesorar. O sea, eso está, ayudar a la gente a que dé ese paso de ruptura y ayudar a la gente a que viva esta experiencia de construir su casa. Pero no todo el mundo está en el mismo momento de vivirla. Como consejo es que vivan esta experiencia como voluntario, tanto en el grupo de Francia o aquí en el grupo de España o en cualquier otro grupo de autoconstrucción participativa que yo no conozco, que hay muchos, cada vez hay más anuncios de talleres de bioconstrucción para recuperar aldeas, para... Que se metan en la harina, ¿no? Claro, que se interesen realmente. Tengo un poco, lo vamos a llevar con el gato. Esta no va a llevar. Yo creo que sí, porque al cortar por aquí... Sí, se lo va a llevar. ¿Con la misma línea que has montado ahí atrás o...? Sí, no, así llega, así, problema. Esto viene por aquí... Espera, si la llevamos un poco más para que no lo atravesan los padres. Que abrir un poco la barrera esa de ir a trabajar para la casa de otro, creo que la gente que llega aquí ya conoce este tipo de métodos por otra gente y está convencido de a lo que viene. Y lo bueno que tiene es que vienes sabiendo a lo que vienes y te vas con muchísimo más. Te llevas lo que he dicho antes, te llevas el alma llena. Y ves que hay posibilidades. Así que yo invito a toda la gente que venga. Nosotros cuando llegamos, además llegamos la primera semana, no pudimos estar, y ya la segunda semana vinimos y ya tenían un tabique levantado, que era el que no tiene ventanas. Y ver en una semana cómo levantamos otros dos tabiques y la siguiente semana ya se quedó la casa cerrada y no sé, me pareció espectacular, ¿no? Sí, bueno, normalmente de los grupos se suelen quedar dos o tres personas porque están interesados en ver qué tipo de tejado se desarrolla. En este fue bastante atípico porque se quedó la mayor parte de los voluntarios, se quedaron durante el tejado, ¿no?